Escuche bien esta historia. Una familia latina indocumentada está viviendo una verdadera pesadilla luego de que el padre muriera repentinamente. Ahora su esposa y sus cuatro hijos dependían de los ingresos que el hombre llevaba a la casa. Bueno, Wendy Castillo se reunió con ellos y en exclusiva nos cuenta esta pesadilla familiar. Buenas noches, Wendy. Cuéntanos, ¿qué te dijeron? Abel, Priscila, muy buenas noches. Naturalmente, esta madre mexicana está totalmente desconcertada después de la fulminante muerte de su esposo. Ahora, ella tiene que mantener a sus cuatro hijas y, a pesar de ello, estar viviendo con el miedo a ser deportada. No va a la iglesia ni al supermercado. Va a dejar a la escuela a sus cuatro niñas, pero con miedo porque dice que teme que agentes de ICE puedan arrestarla ante la ola de persecución contra los indocumentados. A salir, pues, me da miedo porque me quedé sola con mis hijas y no tengo papeles, no tengo nada. Hoy, esta familia enfrenta un nuevo reto, salir adelante sin la cabeza del hogar, quien falleció abruptamente de un paro al corazón el pasado 27 de julio. Mis hijas quedamos así, sin su papá, sin dinero, sin nada, ni una cuenta en el banco. Como esto fue de repente, de un día para otro. La familia también batalla contra el reloj porque ya se acerca el pago de la renta de $1,700 cada mes. De no pagar, temen ir a parar a la calle. Si usted desea ayudar a esta familia, puede hacerlo a través de la página de GoFundMe que está apareciendo en su pantalla a nombre de Petra López. Su ayuda será de vital importancia. Priscila, con esta información regreso contigo. Soy Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchísimas gracias, Wendy.